seguimos sin saber nada. Nada. Nada por la mañana, nada por la noche. Nada desde hace 3 días. Salen los correos, regresan. Mueven la cabeza para decir nada. No queda ni un rincón por escudriñar. Ya no se puede hacer nada más. No hay que alarmarse tan pronto. Esperemos. Puede que vuelva como se fue. Yo le vi salir de palacio. Miraba de un modo extraño. También yo estaba y le pregunté qué le ocurría. Contestó. Solo una palabra. Nada. Es inquietante. Los jóvenes son todos iguales. Los años naturalmente lo borran todo. ¿De veras? Hagan los dioses que la olvide. Pues no la ha de olvidar. Donde una se pierde, salen 10. ¿Pero quién os dice que se trata de una mujer? ¿Y qué quieres que haya? Menos mal que las penas no duran siempre. ¿Sois capaces de sufrir más de un año? Yo no. Nadie tiene ese poder. No se podría vivir. Claro está. Sin ir más lejos, yo perdí a mi esposa el año pasado. Lloré mucho y acabé por olvidarla. De vez en cuando me repite la pena, pero en resumidas cuentas, todo esto no es nada. Así es la vida y es natural que así sea. ¿Traes noticias? Ninguna. Vamos, no hay que perder la cabeza. No nos impacientemos, que es hora de almorzar. Tienes razón. No hay que soltar la presa y agarrar la sombra. Este asunto no me gusta. Todo marchaba demasiado bien. Era un emperador perfecto. Lo que todos necesitábamos. Escrupuloso e inexperto. ¿Pero qué os pasa? ¿Y a qué vienen tantas quejas? Nada le impide volver. Que quería a Drusila, conforme. No debemos olvidar que era su hermana. Que se acostara con ella ya era mucho. Pero causar este trastorno a Roma porque ella ha muerto, esto ya es demasiado. Con todo sigo pensando que este asunto no me gusta. Y esta huida no me dice nada bueno. Sí, cuando el río suena... En todo caso, la razón de Estado no puede tolerar un incesto con aires de tragedia. El incesto pase, siempre y cuando sea discreto. ¿Y quién nos dice que se trata de Drusila? Pues, ¿de quién se trata entonces? De nadie o de nada. Todas las explicaciones son posibles y hemos de aceptar la más trivial o la más necia. ¿Alguna novedad? Ninguna por ahora. Unos campesinos creyeron verle anoche, no lejos de aquí, corriendo en plena tormenta. Van ya 3 días. ¿No es eso, Escipión? Así es. Yo estaba presente. Iba con él, como de costumbre. Se adelantó hacia el cuerpo de Drusila. La tocó con 2 dedos. Luego estuvo reflexionando. Dio media vuelta y salió sin ninguna prisa. Desde entonces se le está buscando. A ese muchacho le gustaba demasiado la literatura. Es lo propio de su edad. Pero no de su rango. Un emperador artista es una aberración. Ya sé que hemos tenido 1 o 2. Ovejas descarriadas las hay en todas partes. Pero los otros, al menos, tuvieron la sensatez de no abandonar el gobierno. Era más descansado. ¿Qué podemos hacer, Quereas? Nada. Esperemos. Si no vuelve, habrá que sustituirlo. Entre nosotros, la verdad, no faltan emperadores. ¡No! Lo que falta es genio. ¿Y si vuelve mal dispuesto con nosotros? Pues nada, le haremos entrar en razón. Todavía es muy joven. ¿Y si no atiende a razones? Para ese caso escribí yo hace años un discurso sobre los golpes de Estado. Desde luego. Si no hay otro remedio. Pero ahora quisiera que me dejarais volver con mis libros. Disculpadme. Está ofuscado. Es un chiquillo. Los jóvenes se apoyan todos. Esto no tiene importancia. Han visto a Calígula en el jardín de palacio. Vámonos. Oh,
Hola, Cayo. Hola, Helicón. Pareces cansado. He andado mucho. ¿Sí? ¿Has estado fuera mucho tiempo? No daba con ella. ¿Con quién? Con lo que quería. ¿Y qué era lo que querías? La luna. ¿Cómo dices? Digo que quería la luna. ¿Y para qué la querías? Pues porque es algo que no tengo. Cierto. ¿Y ahora ya está todo arreglado? No. No pude conseguirla. Es una pena. Sí, lo es. Por eso estoy cansado. Oye, Licón, estás pensando que estoy loco. Ya sabes que yo nunca pienso. Sí. En fin, pero no estoy loco. Es más, nunca he sido tan razonable. Lo que pasa es que de repente me entró un anhelo de imposible. Las cosas tal como son no me parecen satisfactorias. Es una opinión bastante corriente. Es verdad. Pero yo antes no lo sabía. Ahora lo sé. Tal como está hecho este mundo, no se puede soportar. Por lo tanto, necesito la luna. O la felicidad o la inmortalidad. Algo insensato, tal vez, pero que no sea de este mundo. Es un razonamiento sólido. Pero por lo general, no se puede llevar hasta el extremo. ¿Y tú qué sabes? Si no se logra nada, es porque nunca se ha llevado hasta el extremo. ¿Acaso baste con ser lógico hasta el fin? Sé también lo que estás pensando. ¿Cuánta historia por la muerte de una mujer? Pero no es esto. Creo tener presente, en efecto, que no hace muchos días murió una mujer a la que amaba. ¿Pero qué es el amor? Poca cosa. Te juro que esta muerte no ha sido nada. Tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna. Una verdad muy simple, muy clara, algo tonta, pero difícil de descubrir. Y que agobia a quien la lleva. ¿Y cuál es esta verdad? Que los hombres mueren. Y no son felices. Vamos, Cayo. Esta verdad no mata a nadie. Mira a tu alrededor. Tu verdad no les impide comer. Entonces es que todo lo que me rodea es mentira. Y yo quiero que se viva en la verdad. Y precisamente poseo los medios para hacer que vivan en la verdad, porque sé lo que les falta, Helicón. Les hace falta saber. Y necesitan un maestro que sepa de qué habla. No te molestes por lo que voy a decirte, Cayo. Pero lo primero que tendrías que hacer es descansar. Imposible, Helicón. Ya nunca más será posible. ¿Pero por qué? ¿Quién me dará la luna? Si duermo. Es verdad. Escucha, Helicón. Oigo pasos y voces. Guarda silencio y olvida que acabas de verme. Entendido. Y en adelante, si no te molesta, ayúdame. No tengo por qué no hacerlo, Cayo. Pero sé poco y pocas cosas me interesan. ¿En qué podré, pues, ayudarte? En lo imposible. Haré cuanto pueda. No hay nadie. ¿No le has visto tú, Helicón? No, no. De veras, no te dijo nada antes de escaparse. Yo no soy su confidente, sino su espectador. Y esto es más prudente. Te lo ruego, Helicón. Querida Cesonia, Cayo es un idealista. Lo sabemos todos. Corre tras una idea, eso es todo. Cualquiera adivina dónde le llevará esa idea. Y con vuestro permiso me voy a almorzar. Le ha visto pasar un guardia. Pero Roma entera no ve más que a Calígula por todas partes. Y es cierto que Calígula solo ve su idea. ¿Qué idea? ¿Cómo quieres que yo lo sepa, Escipión? Cesonia, tenemos que salvarle. Así pues, ¿le quieres? Le quiero, sí. Era bueno conmigo. Me daba ánimo. Algunas de sus frases me las sé de memoria. Me decía que la vida no es fácil, pero que existen la religión, el arte, el amor que se nos tiene. Muchas veces le oí decir que el único modo de engañarse a sí mismo es atormentar a los otros.
Quería ser un hombre justo. Era un niño. Nunca he reconocido otro dios que mi cuerpo, y a él quisiera rogar hoy para que Cayo me sea devuelto. Te estábamos buscando, César. Ya lo veo. Nosotros, pues... ¿Qué es lo que queréis? Estábamos intranquilos, César. ¿Con qué derecho? Pues... ya sabes que tienes pendientes unos asuntos de Hacienda. La Hacienda. Pues es verdad, claro, la Hacienda. Importantísimo. Ya ves, César. ¿Verdad, Cesonia, que es importantísima la Hacienda? No, Calígula. Es algo secundario. Lo que ocurre es que tú no entiendes de esto. La hacienda es de un interés capital. Todo es importante. La hacienda, la moralidad pública, la política exterior, el abastecimiento del ejército y las leyes agrarias. Te digo que todo es capital y todo en el mismo plano. La grandeza de Roma y tu artritismo. Voy a arreglarlo todo. Ven acá, intendente. Te escuchamos, César. Tú me eres fiel, ¿no es eso? ¡César! Pues voy a someterte un proyecto. Vamos a revolucionar la economía política en dos fases. Te lo explicaré, intendente, cuando se hayan retirado los patricios. Óyeme bien. Primera fase. Todo patricio, todo súbdito del Estado que disponga de bienes, pocos o muchos, no importa, está en la obligación ineludible de desheredar a sus hijos y testar en el acto a favor del Estado. Pero, César... Todavía no te he dado la palabra. A medida que lo vayan exigiendo nuestras necesidades, iremos dando muerte a dichos personajes, siguiendo el orden de una lista que habremos confeccionado arbitrariamente. ¿Y heredaremos? Efectivamente, el orden de las ejecuciones carece de importancia. O mejor dicho, es lo mismo que si no la tuviera. Por otra parte, tan culpables son los unos como los otros. Cumplirás estas órdenes sin demora. Esta misma noche firmarán su testamento todos los habitantes de Roma. A los de provincia se les dará un plazo de un mes, no más. Manda correos. ¿Te das cuenta, César? Óyeme, necio. Si lo que cuenta es el tesoro público, hay que admitir que la vida humana no tiene ningún valor. Los que piensan como tú admitirán este razonamiento y tendrán su vida en nada, ya que el dinero lo es todo. Además, he decidido ser lógico, y como tengo el poder en mis manos, veréis lo que os cuesta la lógica. He de acabar con las contradicciones y con los contradictores, empezando por ti, si es preciso. César, no se trata de poner en duda mi buena voluntad, te lo juro. Ni la mía, puedes creerlo. La prueba está en que me avengo a asumir tu punto de vista y hacer del erario objeto de meditación. Daos cuenta de más de una cosa. Gobernar es robar, esto todo el mundo lo sabe. Pero hay maneras y maneras. Yo pienso robar descaradamente. En una palabra, agradéceme que juegue a tu lado y con tus propias cartas. Además, por lo sencillo, mi proyecto es genial. Con que se ha terminado el debate, te doy 3 segundos para que te largues. Empiezo a contar. 1, 2... No te reconozco. 3. Era una broma, ¿verdad? No es exactamente una broma. Es pedagogía. No es posible, Cayo. Precisamente. No te entiendo. Tú lo has dicho. Se trata de lo imposible. O mejor dicho, de hacer posible lo que no lo es. Pero es un juego sin límites. Es el pasatiempo de un loco. No, Escipión. Es virtud de emperador. Amigos, acabo de descubrir lo útil del poder. Darle una posibilidad a lo imposible. Desde hoy en todo lo porvenir, no tendrá frontera mi libertad. No sé si hay que alegrarse, Cayo. Tampoco lo sé yo. Pero supongo que habrá que vivir de ello. Me he enterado de tu regreso, Cayo. Hago votos por tu salud. Mi salud te lo agradece. Vete, creas, no deseo verte. Me sorprendes, Cayo. No te sorprendas. No me gustan los escritores y aborrezco la mentira. Si mentimos muchas veces es sin saberlo. Soy inocente. Nunca es inocente la mentira. Y la vuestra da importancia a los seres y a las cosas. Es lo que no puedo perdonaros. De todos modos, algo tendremos que hacer por este mundo.
si queremos vivir en él. No sigas, abogado, la causa está vista. Este mundo carece de importancia. Descubrirlo es conquistar la libertad. Y si os odio es precisamente porque no sois libres. En todo el imperio solo yo soy libre. Alegraos. Por fin se os ha dado un emperador que os enseñará lo que es la libertad y que con ella va a empezar una prueba muy grande. ¿Estás llorando? Sí, de Sonia. Pero dime, ¿qué es lo que ha cambiado? Si era verdad que amabas a Drusila, al mismo tiempo me amabas a mí y a otras muchas. No se explica que su muerte te arrojara al campo durante 3 días y 3 noches. Ni que hayas vuelto con esa cara hostil. ¡Loca! ¿Quién ha nombrado a Drusila? ¿No se te ocurre pensar que un hombre llore por algo más que el amor? Te pido perdón, Cayo. Solo trato de entender. Si los hombres lloran, es porque las cosas no son lo que debieran. Quítate, Sonia, pero quédate ahí cerca. Haré lo que tú quieras. A mi edad ya se sabe que la vida no es buena. Pero si en esta tierra existe ya el mal, ¿para qué aumentarlo con otros males? ¡No puedes entenderlo! ¿Qué importa? Pero yo siento que se levantan en mí seres sin nombre. ¿Qué haré contra ellos? Cesonia, sabía que se puede estar desesperado, pero ignoraba lo que esta palabra significa. Creía que era una dolencia del alma, pero no. El que sufre es el cuerpo. Me duele la piel. Me duele el pecho. Me duelen los miembros. Tengo la cabeza vacía y el estómago revuelto. Y lo más horrible de todo es este sabor en la boca. Ni sangre, ni muerte, ni fiebre, sino todo a la vez. Basta con que mueva la lengua para que todo se vuelva negro, para que me den asco todos los seres. Qué amargo es hacerse hombre. Hay que dormir. Dormir mucho. Abandonarse y no pensar más. Yo velaré tu sueño. Cuando despiertes, el mundo habrá recobrado su sabor antiguo. Entonces emplea tu poder en amar mejor lo que aún puede ser amado. También a lo posible. Hay que darle una oportunidad. Pero sería preciso el sueño, sería preciso abandonarse y esto ya no puede ser. Es lo que se cree cuando se llega al límite de la fatiga. Pero amanece un día en que nos sentimos de nuevo con una mano firme. Pero hay que tener en qué ponerla. ¿Para qué me sirve una mano firme? ¿De qué me sirve tan extraño poder? Si no puedo hacer que las cosas cambien. Si no puedo hacer que el sol se ponga por el este, que disminuya el sufrimiento y que los hombres dejen de morir. No, Cesonia, ¿qué importa que duerma o esté despierto si no puedo actuar en el orden de este mundo? Pero eso es querer igualarse con los dioses. No conozco locura mayor. Tú también me crees loco. ¿Pero qué es un dios para que yo aspire a igualarme a él? Lo que deseo en este momento con toda mi alma está por encima de los dioses. En el mundo de que voy a encargarme lo imposible, ¡es rey! No lograrás que el cielo deje de ser cielo, que un rostro hermoso se vuelva feo o un corazón humano insensible. Yo quiero que el cielo se junte con el mar, que lo feo y lo hermoso se confundan, que brote la risa del sufrimiento. Existe lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Te juro que nada de eso cambiará. Mi voluntad es que cambie. Yo haré a este siglo don de igualdad. Y cuando todo esté nivelado, lo imposible por fin en el mundo, la luna en mis manos, quizá entonces yo sea otro y el mundo también. Y quizá por fin dejen de morir los hombres y sean felices. No conseguirás negar el amor. El amor.
He aprendido que el amor no es nada. Tiene razón el intendente. El tesoro público, lo has oído, ¿verdad? Es el principio de todo. Ahora por fin voy a empezar a vivir. Vivir, Cesonia. Vivir es lo contrario de amar. Yo te lo digo. Y te invito a un festín sin tasa, a un proceso general, al mayor de los espectáculos. ¡Necesito gente! ¡Que haya espectadores, víctimas y culpables! ¡Necesito culpables y todos lo son! ¡Que me traigan los condenados a muerte! ¡Jueces, testigos! Todos condenados de antemano. Cesonia, yo haré que vean lo que nunca han visto. Al único hombre libre de este imperio. Y tú, Cesonia, tú me ayudarás siempre, sí. Jura que me ayudarás, Cesonia. Y no tengo por qué jurarlo, puesto que te quiero. Harás cuanto te mande. Todo, Calígula, pero cálmate. Serás cruel. Lo seré. Fría e implacable. Implacable. Tú también sufrirás. Sí, Calígula, me estás volviendo loca. Acudid todos. ¡Acercaos! ¡Os mando que os acerquéis! ¡Un emperador exige que os acerquéis! Y ahora acércate, Cesonia. Ya no hay nada, ¿lo ves? Ningún recuerdo. Sepultados todos los rostros. ¿Y sabes tú lo que queda? ¡Acércate más! ¡Mira! ¡Acercaos! ¡Mirad! ¡Calígula! ¡Calígula! Insulta nuestra dignidad. A mí me llama mujercilla. Me ridiculiza. Duro con él. Cada noche, mientras se pasea por el campo, quiere que corramos alrededor de su litera. Y nos dice que correr es bueno para la salud. Esto no tiene excusa. No, eso no se puede perdonar. A ti, Mirella, te ha confiscado los bienes. Ha matado a tu padre, Escipión. Y Octavio, ha raptado a tu mujer. Y la ha puesto a trabajar en su prostíbulo. Ha matado a tu hijo, Lépido. Y vais a aguantar esto. Por mí está ya decidido. Entre arriesgarme o soportar esta vida de miedo e impotencia, no cabe vacilar. Matando a mi padre, decidió por mí. Estamos contigo. Nuestros sitios del circo se los ha dado al pueblo, forzándonos a luchar con la plebe para aplastarnos más fácilmente. Es un cobarde. Un cínico. Un histrión. Es un impotente. ¿A dónde corréis de ese modo? ¡A Palacio! Ya lo sabía. ¿Y os figuráis que os dejarán entrar? No pediremos permiso. No es tan fácil como pensáis, amigos. El miedo que tenéis no puede serviros de valor. Ni de entereza. Aún no es tiempo. Si no estás con nosotros, vete. Pero no digas nada. Eso es lo malo. Que estoy con vosotros. Pero no por los mismos motivos. ¡Basta de palabras! ¡Sí! Basta de palabras. Ni siquiera conocéis el verdadero enemigo. Le suponéis móviles mezquinos cuando solo los tiene grandes. Y estáis corriendo a vuestra perdición. Aprended a conocerle primero tal como es. Y podréis combatirle mejor. Tal como es, le vemos. Como el más loco tirano. Te equivocas. Demasiado sabemos lo que es un emperador loco. Este no lo es bastante. Y lo que en él detesto es que sabe lo que quiere. Lo que quiere es matarnos a todos. No. Esto es solo secundario. Todo su poder lo emplea en servir a una pasión más alta y más mortífera. Estamos amenazados en lo más profundo de nuestro ser. No es la primera vez que un romano dispone de un poder sin límites, pero sí la primera vez que se sirve de él sin límites, hasta la negación del hombre y del mundo.
Esto es lo que me horroriza y lo que quiero combatir. Poca cosa es perder la vida. Y no me faltará valor cuando llegue el momento. Pero ver cómo se va esfumando el sentido de la vida, cómo va desapareciendo nuestra razón de ser, es lo que no puede tolerarse. No se puede vivir sin razón. La venganza es una razón. Lo es. Y voy a compartirla con vosotros. Pero es preciso que comprendáis que no abrazaré la causa de vuestras mezquinas humillaciones. Hemos de enfrentarnos a una gran idea, cuyo triunfo representará el fin del mundo. Puedo muy bien tolerar que se os trate como a muñecos. Lo que no puedo aceptar es que Calígula haga todo lo que sueña. Convierte en cadáveres su filosofía y, para desgracia nuestra, es una filosofía sin objeciones. Donde no caben argumentos, no hay sino recurrir a la fuerza. Luego hay que actuar. Hay que actuar. Pero no destruiréis ese poder de iniquidad saliéndole al paso cuando está en la plenitud de su vigor. Se puede luchar contra la tiranía, pero solo la astucia puede enfrentarse a una maldad desinteresada. Hay que alentarla, esperar a que la lógica se convierta en locura. Pero una vez más debo advertiros que solo estaré con vosotros durante un tiempo. No serviré después a ninguno de vuestros intereses. Mi único deseo es recobrar la paz de un mundo que sea de nuevo coherente. No es la ambición lo que me lleva a obrar, sino un miedo razonable. Miedo a ese lirismo inhumano ante el cual mi vida no tiene ningún valor. Más o menos creo que te he entendido. Pero lo esencial es que lo mismo que nosotros juzgas que se están tambaleando las bases de nuestra sociedad. Para todos se trata, ante todo, de un asunto moral. La familia desquiciada, perdido el respeto al trabajo. La patria entera sumida en la blasfemia. La virtud reclama nuestro auxilio. ¿Nos negaremos a darle oídos? Conjurados, ¿permitiréis que nos veamos obligados a correr cada noche en torno a la litera de César? ¿Dejaréis que nos llamen queridas? ¿Que nos quiten las mujeres? ¿Y el dinero? ¡No! Has hablado bien, Quereas. Tenías razón al querer apaciguarnos. Es pronto para actuar. Hoy todavía el pueblo estaría contra nosotros. ¿Queréis que espiemos juntos el momento oportuno para acabar con él? Sí. Dejémosle que continúe. Animémosle a que siga su camino. Organicemos su locura. Día vendrá en que se encuentre solo, en un imperio de muertos y parientes de muertos. ¿Os estabais peleando? Pues sí, nos estábamos peleando. ¿Y por qué os peleabais? Nos peleábamos por nada. Luego, ¿no es verdad? ¿Qué? No es verdad. ¿Que os estabais peleando? Pues no nos estábamos peleando. Quizá fuera mejor que ordenarais esto un poco. A Calígula le horroriza el desorden. Acabaréis porque se enfade de verdad. Pero vamos a ver, ¿qué le hemos hecho? Ahí está. Nada.
Si a insignificantes no os gana nadie. A la larga resulta insoportable. Ponte en la piel de Calígula. No me vas a negar que estabais tramando alguna cosilla. ¡Uy, mentira! ¿Pero qué se está figurando? No se figura nada. Sabe. Por más que supongo que no le desagrada del todo. Buenas tardes, preciosa. Caballeros, me está esperando una ejecución. Pero antes, he decidido tomar algo en tu casa, creas. Acabo de dar las órdenes para que nos traigan víveres. ¡Mucio! Me he permitido invitar a tu esposa. Flavio puede dar gracias a que me entre tan de repente el apetito. Flavio es el caballero que va a morir. No me preguntáis por qué ha de morir. Veo que os volvéis inteligentes. Por fin os habéis enterado de que no es preciso hacer algo para morir. Soldados, estoy satisfecho de vosotros. ¡Ea, sentémonos! No, como se presente, sin etiqueta. Hay que reconocer que ese Flavio está de suerte. Y me consta que no sabrá agradecer esta breve prórroga. Unas horas ganadas a la muerte son inestimables. Pareces de mal humor. No será por la muerte de tu hijo. ¿Qué dices, Cayo? Al contrario. Al contrario. ¿Cómo me gusta que la cara desmienta las amarguras del corazón? Tu cara está triste, pero tu corazón, al contrario. ¿Verdad, Lépido? Al contrario, César. ¡Ey, Lépido! A nadie quiero tanto como a ti. Vamos a reírnos los dos, ¿quieres? Y cuéntame algún chiste de los buenos. ¡Cayo! Está bien, lo contaré yo. Pero vas a reírte, ¿eh, Lépido? Aunque solo sea por tu otro hijo. Por otra parte, no estás de mal humor. Vamos, Lépido. Al contrario, César. Así me gusta. Y ahora escucha. Érase un pobre emperador a quien nadie quería. Él, que amaba a Lépido, mandó que mataran a su hijo menor para arrancarse aquel amor del corazón. Tiene gracia, ¿no? Tú no te ríes. Nadie se ríe. Pues bien, oídme, quiero que todos se rían. Tú, Lépido, y los demás, de pie y a reír. Quiero, me oís, quiero veros reír. Pero míralos, Tesonia, míralos. Aquí se acaba todo. Honradez, respetabilidad, el qué dirán, la cordura de los pueblos. Nada significa ya nada. El miedo lo barre todo. El miedo. El miedo, Cesonia, ese sentimiento maravilloso, sin mezcla, puro y desinteresado. Uno de los pocos que sacan su nobleza del vientre. Hablemos ahora de otras cosas. ¿Qué te pasa, Creas? ¿Por qué estás tan callado? Estoy dispuesto a hablar, Cayo.
en cuanto me lo permitas. Perfectamente, entonces cállate. Lo que sí me gustaría sería oír a nuestro amigo Mucio. A tus órdenes, César. Pues bien, háblanos de tu mujer. Y primero mándamela aquí, a mi derecha. Vamos, Murcio, ¿qué estamos esperando? A mi mujer. Uh-huh. Pues que la quiero mucho. Qué duda cabe, amigo Murcio, qué duda cabe. Pero eso es tan vulgar. A propósito, al entrar yo estabais conspirando, ¿no es así? No. Claro que en algo hay que pasar el rato. ¡Callo! ¿Cómo puedes...? No tiene importancia, preciosa, cosas de la edad. De veras que no tiene la menor importancia. De todos modos, sois incapaces del menor acto de valentía. Ahora recuerdo que he de resolver unos asuntos de Estado. Pero antes... demos satisfacción a los deseos imperiosos que nos impone la naturaleza. ¡Mucio! De buena gana tomaría otra vez de este excelente vino. Y ahora dime, Quereas, ¿por qué os peleabais hace un momento? Todo ha empezado por una discusión que teníamos entablada. Queríamos averiguar si la poesía debe, o no, ser mortífera. Muy interesante, pero demasiado difícil para un cerebro de mujer. Lo que admiro es que vuestra pasión por el arte puede arrastraros hasta los golpes. Es la verdad. Pero he oído decir a Calígula que no hay pasión verdadera sin algo de crueldad. Su opinión no es del todo errónea. ¿Verdad, Patricio? Calígula es un psicólogo agudo. Nos ha hablado con elocuencia de la valentía. Tendría que hacer un resumen de sus ideas. Sería algo inestimable. Sin contar con que así tendría algo que hacer. Porque está claro que lo que necesita es distraerse. Pues estáis de enhorabuena. Ya ha pensado en ello y ahora mismo está escribiendo un gran tratado. Te devuelvo a tu mujer, Mucio. Vais a tener que disculparme de dar unas instrucciones. Este gran tratado podrá compararse con los más célebres. No te quepa la menor duda, Mucio. ¿Y de qué habla? No tengo ni idea. Entonces debe tratar del poder homicida de la poesía. Me parece que sí. Mira qué bien. Como decía Quereas, así tendrá una ocupación. Exacto, preciosa. Pero me temo que el título no os siente bien. ¿Cuál es el título? La espada. Perdonadme, pero los asuntos de Estado no admiten demora. Intendente, mandarás que se cierren los graneros públicos. Acabo de firmar el decreto. En el despacho lo encontrarás. Pero... mañana habrá hambre. El pueblo va a alborotarse. Digo que mañana se pasa hambre. Todos saben lo que es una calamidad pública. Pues mañana nos toca calamidad pública y durará hasta que se me antoje. Al fin y al cabo no abundan los medios para probar que soy libre. La libertad es siempre a expensas de alguien. Es lamentable. Pero normal. Aplicad este pensamiento a los celos y lo veréis. Hay que ver lo feo que es tener celos. Sufrir por vanidad y por imaginación. Ver a la mujer de uno. ¡Comamos, amigos! ¿Sabéis que Licón y yo trabajamos de lo lindo? Estamos terminando un tratadito sobre la ejecución que habrá que oíros.
Eso sí os preguntamos lo que opináis. Vamos, Helicón, seamos generosos, descubramos nuestros secretillos. Anda, Helicón, sección tercera, párrafo 1. La ejecución alivia y libera. Es universal, fortificante y justa, tanto en sus aplicaciones como en sus intenciones. Todo el que muere es culpable. Todo culpable lo es por ser súbdito de Calígula. Es así que todos somos súbditos de Calígula. Luego todos somos culpables. De lo cual se desprende que todos morimos. Es cuestión de tiempo y paciencia. ¿Qué os parece, eh? Qué acierto lo de la paciencia. Si he de deciros la verdad, es lo que más admiro en vosotros. Y ahora, caballeros, podéis retiraros. Quereas ya nos necesita. Pero que se queden Cesonia, Lépido y Mereya. Quiero que discutamos juntos la organización de mi prostíbulo, que me está dando muchos quebraderos de cabeza. A tus órdenes, Cayo. ¿Algún problema? Es malo el personal. No, pero los ingresos son insuficientes. Habrá que subir el precio. Mira, Mereya, será mejor que te calles. A todas estas cosas ya no interesan. Y no te he preguntado nada. Entonces, ¿por qué me has dicho que me quedara? Porque luego voy a necesitar una opinión desapasionada. Si se me permite hablar... Sí. Con pasión. Diré que no hay que bajar los precios. Pues claro, lo que hay que aumentar es la afluencia. He explicado mi plan a Cesonia para que os ponga al corriente. Yo he bebido demasiado y empiezo a dormirme. Es muy sencillo. Calígula ha inventado una nueva condecoración. No veo la relación. Pues existe. La nueva distinción constituirá la Orden del Héroe Cívico. Y se dará en recompensa a los ciudadanos que más hayan visitado el prostíbulo de Calígula. Luminoso. Ya lo creo. Olvidaba decir que la recompensa se concede cada mes, previo recuento de los billetes de entrada. El ciudadano que al cabo de 12 meses no ha obtenido la condecoración es desterrado o ejecutado. ¿Por qué dices o ejecutado? Porque según Calígula eso no tiene importancia. Lo esencial es que él pueda escoger. ¡Bravo! El tesoro público está a flote. ¿Qué estás bebiendo, Mereya? Es para el asma, Cayo. No. Es un antídoto. Te aseguro que no, Cayo. Te estás burlando de mí. Por las noches tengo sofocaciones. Hace ya mucho tiempo que me cuido. Así que tienes miedo que te envenene. ¿El asma? ¡No! Llamemos a las cosas por su nombre. Temes que yo te envenene. Sospechas de mí. Me espías. Por todos los dioses, te digo que no. Sospechas de mí. En cierto modo, no te fías de mí. Callo. ¡Contesta! Si tomas un antídoto es porque me atribuyes la intención de envenenarte. ¿Y sí? Y digo no, no. Y desde el momento en que crees que pienso envenenarte, haces lo preciso para oponerte a mi voluntad. Son dos crímenes y una alternativa a la que no escaparás. O yo no quería matarte y tus sospechas contra mí, tu emperador, son injustas. O quería y tú, gusano, te opones a mi proyecto. Mereya, ¿qué opinas de mi lógica? Que es rigurosa, pero no viene al caso. Tercer crimen, me tomas por un necio. Siéntate y entérate bien. ¡Sentaos todos! De esos tres crímenes, solo uno te honra. El segundo. Porque desde el momento en que me atribuyes una decisión, el que te opongas a ella implica que te rebelas. Hay en ti un revolucionario, un cabecilla, y esto me gusta. Mereya, yo te quiero mucho. Por eso haré que se te condene por el segundo crimen y no por los otros dos. Morirás con hombría por haberte rebelado. ¡No! No me des las gracias, es muy natural.
Toma. Bébete este veneno. ¡Vamos, vamos! ¿Qué es un antídoto? No, Calígula. Es un medicamento para el asma. No importa. Más tarde, más temprano, da lo mismo. ¿Qué hacemos? Creo que lo primero es llevarse el cuerpo. Habrá que darse prisa. Tenemos que ser 200. No te vayas. ¿Qué quieres? Acércate. ¿Mató a tu padre? Sí. ¿Le odias? Sí. ¿Quieres matarle? Sí. Entonces, ¿por qué me lo dices? Porque no temo a nadie. Matarle o que me mate son dos maneras de acabar. Además, tú no vas a traicionarme. Tienes razón. Yo no voy a traicionarte. Pero tengo algo que decirte. Mejor dicho, quisiera dirigirme a lo mejor que hay en ti. Lo mejor que hay en mí es mi odio. ¡Escucha! Lo que tengo que decirte es a la vez difícil y evidente, pero es algo que si de veras fuese oído, llevaría a cabo la única revolución definitiva de este mundo. Entonces dímelo. Todavía no. Antes, piensa en el rostro congestionado de tu padre, al que arrancaban la lengua. Piensa en aquella boca llena de sangre, en aquel aullar de bestia atormentada. Sigue. Ahora, piensa en Calígula. ¡Sigue! Escúchame ahora. Intenta comprenderle. Ahí llega Calígula. ¿No podrías irte a dormir? ¡Ayúdame, Helicón! Es arriesgado, Palomita. Y soy lego en poesía. ¿Podrías ayudarme? Tú sabes muchas cosas. Sé que el tiempo vuela. Que hay que darse prisa en comer. También sé que podrías matar a Calígula. Y que él no lo vería mal. Ah, eres tú. Hace tiempo que no te veo. ¿Qué haces? Sigues escribiendo. Podrías enseñarme tus últimas obras. He escrito poesía, César. ¿Sobre qué? No sé. Sobre la naturaleza, creo. Hermoso tema. Y amplio. ¿Qué te ha hecho la naturaleza? Me consuela de no ser César. ¿Crees que a mí podría consolarme de serlo? Heridas más graves ha curado. Heridas. Lo dices con saña. Es por la muerte de tu padre. Si supieras lo justa que es la palabra. Heridas. No hay como el odio para hacer inteligentes a los hombres. He contestado a tu pregunta sobre la naturaleza. Recita tu poema. No, César, te lo suplico. ¿Por qué? No lo traigo conmigo. ¿No lo recuerdas? No. Dime al menos de qué trata. Hablo de un acuerdo. De la tierra. Con el pie. Eso es. Más o menos. Y también de la línea de las colinas romanas.
y de esa tregua fugitiva y terrible que les da el ocaso. De los gritos de vencejos en el cielo verde. Sí, de ese instante sutil en que el cielo, cubierto aún de oro, zozobra bruscamente y nos muestra en un instante la otra faz, ebria de astros resplandecientes. De ese olor a humo, árbol y agua que sube de la tierra hacia la noche. El chirriar de las cigarras y la inclinación repentina del color. Los perros, el rodar de carros rezagados, los gritos de los aldeanos. Los caminos anegados en sombra entre olivos y lentiscos. Sí, sí, es todo esto. Pero ¿cómo lo sabes? Lo ignoro. Tal vez porque amamos las mismas verdades. ¿Qué puedo hacer si todo en mí cobra el semblante del amor? Es la virtud de las almas grandes, Escipión. Si al menos consiguiera penetrar tu transparencia. Pero conozco demasiado mi pasión por la vida, la naturaleza. Sería incapaz de colmarla. Tú no puedes entender esto. Eres puro en lo bueno, como yo en lo perverso. Si puedo comprenderte. No, ese algo mío, ese lago de silencio, ese herbazal podrido. Debe de ser hermoso tu poema. Pero si quieres que te diga, di. A todo esto le falta un poco de sangre. ¡Monstruo repugnante! Otra vez te has burlado de mí. Has estado haciendo comedia, ¿no es eso? Y ahora estás satisfecho. No te equivocas del todo, he estado haciendo comedia. ¿Qué corazón tan pestilente y sangriento ha de ser el tuyo? ¿Cómo han de atormentarte tanto mal y tanto odio? Ya basta. Me das lástima y te aborrezco. ¡Basta! Tu soledad ha de ser inmunda. Mi soledad. ¿Sabes tú acaso lo que es la soledad? La de los poetas y los impotentes. ¿Mi soledad? ¿Cuál? ¿Ignoras que nunca se está solo? Y que donde sea nos acompaña siempre la misma carga de pasado y de futuro. Los seres a quien hemos matado van con nosotros. Y si solo fueran estos, están también los demás. Unos porque les quisimos, otros porque nos quisieron. Y el arrepentirnos de lo que hicimos o dejamos de hacer, el deseo, lo dulce y lo amargo, las rameras y toda la corte celestial. Estar solo. Si en lugar de esta soledad corrompida de presencias pudiera gozar de la verdadera, del silencio y el temblor de un árbol. La soledad. No, Escipión, está poblada de un rechinar de dientes y no es más que un eco de ruidos y de clamores perdidos. Y por las noches, junto a las mujeres que acaricio, lejos de la carne por fin ahita, cuando creo agarrar con las manos algo de mí entre la vida y la muerte, mi soledad entera se llena con el tufo agrio del placer en los sobacos de la mujer que prolonga a mi lado su agonía. En la vida de todo hombre, ¿hay alguna dulzura que le ayuda a proseguir? Hacia ellos se vuelven todos cuando se sienten demasiado quebrantados. Lo sé. No habrá en la tuya nada parecido. La inminencia de las lágrimas. Un refugio silencioso. Lo hay, Escipión. ¿Y qué es? El desprecio. César y Dios, conocido con el nombre de Calígula, les ha prestado su forma humana. Acudid, rudos mortales, al sacro prodigio que va a efectuarse ante vuestros ojos. Por especial favor al reinado bendito de Calígula, los secretos divinos se ofrecen a todos vosotros. Vengan, señores, vengan. Adoren y ofrezcan su óbolo. Los misterios celestes se ponen hoy al alcance de todas las bolsas. El Olimpo por dentro, sus intrigas, sus trapitos, sus lágrimas. Vengan, vengan, la verdad sobre nuestros dioses. Adoren y ofrezcan su óbolo. Venga, señores,
que empieza la función. Una reconstitución de asombroso verismo, una realización sin precedentes. El escenario majestuoso de la potencia divina ha traído a la Tierra. Una atracción estupenda, descomunal, el relámpago, el trueno, el mismísimo destino en su marcha triunfal. Vean y admiren. Hoy soy Venus. Comienza la adoración. Arrodillaos. Vamos, vamos, y recitad conmigo la oración consagrada a Calígula Venus. Diosa de los dolores y la danza. Diosa de los dolores y la danza. Hija de las olas, viscosa y amarga entre la sal y la espuma. Hija de las olas, viscosa y amarga entre la sal. Muéstranos la indiferencia que reaviva el deseo. Muéstranos la indiferencia que reaviva el deseo. Enséñanos la verdad de este mundo, que es el no tenerla. Enséñanos la verdad de este mundo, que es el no tenerla. Y concédenos la fuerza necesaria para que vivamos según esta difícil verdad sin par. Y concédenos la fuerza necesaria para que vivamos según esta... Cólmanos con tus dones. Abre sobre nosotros tus manos llenas de flores y sangre. Cólmanos con tus dones. Abre sobre nosotros tus manos llenas de flores y sangre. Concedido, hijos míos. Vuestros ruegos serán oídos. El óbolo. Acá, amiguito, bueno es adorar, pero es mejor enriquecer. Gracias, así está bien. Si los dioses no tuvieran más riqueza que el amor de los mortales, serían tan pobres como el pobre Calígula. Y ahora, caballeros, podéis marcharos y difundir por la ciudad el portento que habéis tenido la suerte de presenciar. Habéis visto a Venus, lo que se dice ver con vuestros ojos carnales, y Venus os ha hablado. He ido ya. ¡Aguardad! Salid por el pasillo de la izquierda. En el de la derecha he mandado colocar un pelotón de guardias con orden de asesinaros. ¿Otra vez jugando al anarquista, Escipión? Cayo, has cometido un sacrilegio. ¿Qué querrás decir con esto? Mancillas el cielo después de ensangrentar la tierra. Al joven este le encantan las frases nobles. Cuidado, jovencito. Hay quien muere hoy día en Roma por hablar con menos elocuencia. He decidido decir la verdad a Cayo. Lo que le faltaba a tu reinado, Calígula. Una gran figura moral. ¿Luego crees en los dioses, Escipión? No. Entonces no te entiendo. ¿A qué viene ese afán de denunciar el sacrilegio? El que yo niegue algo no me obliga a profanarlo, ni a quitar a los demás el derecho a creer en ello. Ahora resulta que eres modesto. Amigo Escipión, me alegro por ti. Y además te envidio, porque es tal vez el único sentimiento que jamás experimentaré. No es a mí a quien envidias, sino a los mismos dioses. Si me lo permites, será este el gran secreto de mi reinado. Hoy lo único que se me puede echar en cara es que he dado un paso más por el camino del poder y de la libertad. A un hombre amante de la libertad le irrita un poco esta rivalidad con los dioses. Hoy he dado fin a esta irritación. Les he demostrado a esos ilusos de dioses que un hombre, si se empeña, puede ejercer su ridículo oficio sin necesidad de aprendizaje. Ahí está el sacrilegio, Cayo. Sacrilegio no, lucidez. Sencillamente me he dado cuenta de que para igualarse con los dioses, una cosa basta. Ser tan cruel como ellos. Basta con hacerse tirano. ¿Qué es un tirano? Un ofuscado. Un alma ciega. No estoy seguro. Es tirano el hombre que sacrifica a su pueblo, a sus ideas o a su ambición. Yo no tengo ideas. En cuanto a honores o a poder, ¿a qué puedo aspirar más? Si ejerzo el mando, es por compensación. ¿Por compensación a qué? A la estupidez y a la crueldad de los dioses. No se compensa la crueldad con la crueldad. El poder no es una solución. Y para suprimir la hostilidad del mundo, solo conozco un medio. ¿Cuál es? La pobreza.
Algún día tendré que probarla. De momento mueren muchos hombres a tu alrededor. Poquísimos, te lo aseguro. ¿Sabes cuántas guerras he rechazado? No. ¡Tres! ¿Sabes por qué las he rechazado? Porque te tienes sin cuidado la grandeza de Roma. No. Porque respeto la vida humana. ¿Te burlas de mí, Cayo? No. Por lo menos la respeto más que a cualquier ideal de conquista, aunque es verdad que no la respeto más que a mi propia vida. Y si matarme resulta fácil, es porque no me sería difícil morir. Cuanto más lo pienso, más me convenzo de que no soy un tirano. ¿Qué importa? Si nos cuesta tan caro como si lo fuera. Si supieras contar, sabrías que la menor guerra emprendida por un tirano razonable os costaría mil veces más que los caprichos de mi fantasía. Pero al menos sería razonable. Y lo esencial es entender... No se entiende el destino. Y por eso me he hecho destino. He tomado la figura estúpida e incomprensible de los dioses. Esto es lo que han aprendido a adorar hace un momento tus compañeros. Este es el sacrilegio, Cayo. No, Escipión. Esto es dramaturgia. El error de todos los hombres está en no creerlo bastante en el teatro. Si no, ya sabrían que cualquier hombre puede representar las tragedias celestiales y convertirse en Dios. Basta con endurecerse el corazón. Tal vez. Pero si esto es verdad, creo que has hecho lo necesario para que un día se levanten en torno tuyo legiones de dioses humanos, implacables a su vez, y aneguen en sangre tu momentánea divinidad. Puede que sin saberlo estés en lo cierto. He hecho lo preciso. Me es difícil imaginar ese día, pero sueño con él algunas veces. Y en todas las caras que surgen entonces del fondo de la noche amarga, en sus facciones descompuestas por el odio y la angustia, descubro con alegría al único Dios que he adorado en esta tierra, cobarde y rastrero como el corazón humano. Y ahora vete. Has hablado bastante. Tengo que pintarme las uñas de los pies, es urgente. ¡Helicón! ¿Qué hay? Adelanta ese trabajo. ¿Qué trabajo? Hombre. La luna. Es cuestión de paciencia, pero quería hablarte. Es posible que tenga paciencia. Lo que no tengo es mucho tiempo. Ya te lo dije, haré lo que pueda. Pero antes, tengo que anunciarte cosas graves. En realidad, ya la he poseído. ¿A quién? A la luna. Oh, claro. Sabes que están conspirando contra tu vida. Y hasta te diré que la he poseído completamente. Solo dos o tres veces, cierto. Pero a fin de cuentas ha sido mía. Hace mucho tiempo que trato de hablarte. Fue el verano pasado. Hacía tanto tiempo que la miraba y la acariciaba por las columnas de palacio. Que al fin se dio por enterada. Dejemos este juego, Cayo. Aunque no quieras escucharme, mi papel es hablar. Peor para ti si no me oyes. No vale nada este esmalte. Fue una hermosa noche de agosto. Al principio hizo algunos remilgos. Yo ya estaba en la cama. Cuando asomó por el horizonte, era como un cuajo de sangre. Luego empezó a subir, cada vez más ligera, con creciente rapidez. Cuanto más alta, más clara se hacía. Llegó a ser como un lago de blancura en mitad de aquella noche, estrujada de estrellas. Entonces entró en el arrobo, suave, ingrávida, desnuda. Cruzó el umbral de mi puerta y lenta y segura fue llegando hasta mi cama. Se deslizó a mi lado y me inundó de sonrisas y fulgores. ¡No! No vale nada este esmalte.
Ya ves que no es jactancia cuando digo que ha sido mía. ¿Quieres oírme y enterarte de lo que te amenaza? Tan solo quiero la luna, Helicón. Sé de antemano lo que ha de matarme, pero aún no he apurado lo que me puede hacer vivir. Por eso quiero la luna. Y no volverás por aquí si no es para traérmela. Entonces cumpliré con mi deber y diré lo que tengo que decir. Hay una conjuración tramada contra ti. Creas está al frente. He descubierto esta tablilla que te informará de lo esencial. Ahí la dejo. ¿A dónde vas, Helicón? Voy por la luna, Calígula. ¿Se puede, Cayo? Pasa. ¿Qué hay de nuevo, Monina? ¿Has venido a ver a Venus? No, no es esto, Cayo. ¡Shh! ¡Ay! ¡Ay! Dispensa, Cayo. He venido. Ya sabes que te quiero mucho. Y además, lo único que pido es que me dejen vivir tranquilo los años. ¡Adelante! Pues es... Es muy grave, eso es. No, no es grave. ¿Yo? ¿El qué, Cayo? ¿Pero de qué estamos hablando, cariño? Pues... la... Hay una conjuración contra ti. Lo que yo te decía no es nada grave. Quieren matarte, Cayo. ¿Sabes por qué no te puedo creer? Por todos los dioses. No jures, sobre todo. No jures. ¿Y? Mira, si fuera verdad lo que dices, tendría que suponer que estás traicionando a tus amigos, ¿no es eso? ¡No! Lo que pasa, Cayo, es que como te quiero tanto... Y esto no puedo suponerlo. Me horroriza la traición y a un traidor no podría evitar matarlo. Sé muy bien lo que vales y estoy convencido de que ni querrás hacer traición ni querrás morir. Desde luego, Cayo, desde luego. Ya ves que tenía yo razón al no querer creerte. Tú no eres un cobarde. No, no, no. Ni un traidor. ¡Claro que no! Luego lo de la conjuración... Era una broma. ¡Una broma! ¡Una pura broma! Es evidente que nadie quiere matarme. ¡Evidentísimo! ¡Nadie quiere matarte! Pues entonces lárgate, preciosa. He de estar solo para gozar de este instante supremo. Tráeme a Creas. Espera. Con miramientos. Cada vez me rodea menos gente. Curioso. Demasiadas muertes, así se queda uno solo. Aun cuando me trajeran la luna, no podría volverme atrás. Aunque los muertos volvieran a estremecerse bajo las caricias del sol, no por ello habrían de quedar sepultados los crímenes. ¡Hay que seguir la lógica, Calígula! ¡Hay que seguirla! ¡El poder hasta el fin! ¡No! ¡No se vuelve atrás! Y hay que proseguir hasta que todo se haya consumado.
¿Me has mandado llamar, Cayo? Sí, creas. ¿Tienes algo particular que decirme? No, creas. ¿Estás seguro de que sea necesaria mi presencia? Completamente seguro. Creas. Tienes que disculparme, estoy distraído y te recibo muy mal. Siéntate ahí y charlemos como buenos amigos. Necesito hablar un poco con alguien que sea inteligente. ¿Creas? ¿Te parece que dos hombres que tienen igual grandeza de alma, igual orgullo, puedan hablarse al menos una vez en la vida con el corazón en la mano? Como si estuvieran desnudos uno frente al otro, despojados de sus prejuicios, de sus intereses particulares y de las mentiras en que viven. Me parece posible, Cayo. Pero te creo incapaz de hacerlo. Tienes razón. Tan solo quería saber si pensábamos lo mismo. Por lo tanto, pongámonos las caretas y utilicemos nuestras mentiras. Hablemos igual que se pelea, cubiertos hasta la guarnición de la espada. ¿Por qué no me quieres, creas? Porque no hay nada en ti que sea amable. Porque no se manda en estas cosas. Además, porque te entiendo demasiado. Y a nadie le gusta ver en los demás el rostro que trata de esconder en sí. ¿Por qué me odias? Te equivocas en esto, Cayo. Te juzgo nocivo, cruel, egoísta, vanidoso. Pero no puedo odiarte porque no te creo feliz. Tampoco puedo despreciarte porque sé que no eres cobarde. Entonces, ¿por qué me quieres matar? Ya te lo he dicho. Te considero nocivo. Me gusta la seguridad y me es necesaria. Casi todos los hombres son como yo. Son incapaces de vivir en un mundo donde el pensamiento más descabellado puede entrar de repente, como un cuchillo en el corazón. No. Tampoco yo quiero vivir en un mundo así. Prefiero la seguridad. La seguridad y la lógica no hacen buenas migas. Cierto. Lo que digo no es lógico, pero sí saludable. Sigue. No tengo nada que añadir. No quiero penetrar en tu lógica. Tengo mi idea acerca de mis deberes como hombre. Sé que la mayor parte de tus súbditos piensa como yo. Tú eres un estorbo. Es natural que desaparezcas. Todo esto es muy claro y muy legítimo. Para la mayor parte de los hombres sería incluso evidente, pero no para ti. Tú eres inteligente y la inteligencia se paga o se niega. Yo pago. Pero tú no quieres negarla ni quieres pagar. Porque yo quiero vivir y ser dichoso. Y creo que ni lo uno ni lo otro son posibles si se lleva lo absurdo hasta sus últimas consecuencias. Yo soy como todos. A veces, para escapar de ello, me pongo a desear la muerte de los seres queridos. O a codiciar mujeres que me prohíben poseer las leyes de la familia o de la amistad. Para ser lógico, entonces, tendría que matar. ¿O poseer? Sin embargo, estimo que estas ideas vagas carecen de importancia
si a todos nos diese por llevarlas a ejecución, no podríamos vivir ni ser dichosos. Y una vez más, esto es lo que importa. Es forzoso que creas en alguna idea superior. Creo que hay acciones más nobles que otras. Para mí son todas equivalentes. Lo sé, Cayo. Y por eso no te odio. Pero eres un estorbo y es preciso que desaparezcas. Me parece justo. Pero ¿a qué decírmelo arriesgando con ello tu vida? Porque otros ocuparán mi sitio. Y porque no me gusta mentir. ¿Creas? Dime, Cayo. ¿Te parece que dos hombres que tienen igual grandeza de alma, igual orgullo, puedan hablarse al menos una vez en la vida con el corazón en la mano? Me parece que es lo que acabamos de hacer. Lo es, creas. Y eso que no me creías capaz de hacerlo. Me he equivocado, Cayo. Lo reconozco y te doy las gracias. Ahora espero tu sentencia. ¿Mi sentencia? ¿Te refieres...? ¿Conoces esto, creas? Sabía que estaba en tu poder. Sí, creas. Y tu franqueza ha sido simulada. Nuestros dos hombres no se han hablado con el corazón en la mano, pero no tiene ninguna importancia. Ahora vamos a dejar ese juego de la sinceridad y volveremos a vivir como antes. Es preciso, aunque intentes entender lo que tengo que decirte, que padezcas mis ofensas y mis humores. Oye, creas, esta es la única prueba. Me marcho, Cayo. Estoy harto de este juego de títeres. Lo conozco demasiado y no quiero verlo más. ¡Quédate aún! Es la única prueba, de verdad. No creo que te hagan falta pruebas para hacer morir a un hombre. Es verdad. Pero por una vez quiero contradecirme. No molesto a nadie y es tan agradable contradecirse de vez en cuando. Es como un descanso. Y necesito descansar. Creas. No te entiendo. Y no me gustan tantas complicaciones. Claro, creas. Tú eres un hombre sano. Tú no deseas nada extraordinario. Tú quieres vivir y ser dichoso, nada más. Creo que es preferible terminar aquí. Todavía no. Un poco de paciencia. Hazme el favor. Aquí está la prueba. Mira. Quiero figurarme que no puedo condenaros sin ella. Esta es mi idea y mi descanso. Pues bien. Fíjate en qué se convierte la prueba en manos de un emperador. Ya lo ves, conspirador, se derrite. Y a medida que desaparece esta prueba, un alba de inocencia amanece en tu rostro. ¡Qué admirable pureza en tu frente, creas! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura tan grande la de un inocente! ¡Admira su poder! Ni los mismos dioses pueden dispensar la inocencia sin castigar antes, mientras que a tu emperador una llama le basta para absolverte y alentarte. Prosigue, creas. Ve hasta el cabo de tu espléndido razonamiento. Tu emperador aguarda el descanso. Este es su modo de vivir y ser dichoso. Thank you.
El tiempo apremia. Hemos de tener firmeza en lo que vamos a hacer. ¿Quién dice que no la tengo? No fuiste ayer a nuestra reunión. Es cierto, Quereas. Escipión, soy mayor que tú y no suelo pedir ayuda. Pero es verdad que te necesito. Este asesinato exige fiadores que sean respetables. Entre tanta vanidad herida, tanto miedo vil, solo tú y yo tenemos motivos nobles. Ya sé que aun cuando nos abandones no nos harás traición. Lo que deseo es que estés con nosotros. Te comprendo, pero me es imposible, te lo juro. ¿Acaso estás de su parte? ¡No! Pero no puedo ir contra él. Si le matase, mi corazón al menos estaría con él. Sin embargo, mató a tu padre. Sí, y aquí empieza todo. Pero todo acaba también aquí. Niega lo que tú profesas. Hace escarnios de lo que tú veneras. Es verdad, Quereas. Con todo hay algo en mí que se le parece. La misma llama enciende nuestros corazones. Hay momentos en los que hay que elegir. Yo he ahogado en mí cuanto pudiera parecérsele. Yo no puedo elegir. Porque además de mi dolor, experimento el suyo. Mi desdicha está en que lo comprendo todo. ¡Entonces escalarás la razón! Cállate, Quereas. Para mí ya nadie, nadie tendrá nunca más razón. ¿Sabes que le odio aún más por lo que ha hecho contigo? Sí. Me ha enseñado a exigirlo todo. No, Escipión. Ha hecho de ti un desesperado. Y desesperar a un alma joven es un crimen aún mayor que cuantos ha cometido hasta ahora. Te juro que solo por esto le mataría. Ciego de ira. ¡Quereas! Sí, Escipión. Trata de entender. No. Escipión. Pero vamos a ver, ¿para qué se nos quiere a estas horas de la noche? Siéntate ahí. Si es para llevarnos a la muerte como a los otros, no hay por qué armar tanto revuelo. Siéntate ahí, la vieja. Sentémonos. Este hombre no sabe nada. La cosa está clara. Eso es, preciosa. La cosa está clara. Había que actuar rápidamente, lo sabía. Lo que nos espera ahora es el suplicio. ¿De qué se trata ahora? Se ha descubierto la conjuración. ¿Y qué más? La tortura. Recuerdo que Calígula dio 81.000 sestercios a un esclavo ladrón porque ni torturándole logró que confesara su delito. ¿Y a nosotros qué nos importa? Pues esto prueba que sabe apreciar el valor. Deberíais tenerlo en cuenta. No podrías dejar tus dientes en paz. Me horroriza ese ruido. Si es que... ¡Basta de bromas! Nos estamos jugando la vida. ¿Conocéis la frase predilecta de Calígula? Sí. Se la dice al verdugo. Mátalo despacio. ¡Que se sienta a morir! No. Hay otra mejor. Después de una ejecución bosteza y dice muy serio... Lo que más me asombra es mi insensibilidad. ¿Oís eso? Es la frase de un hombre débil. Si no te importa, deja de filosofar. No puedo soportarlo. Hay que reconocer, a pesar de todo, que este hombre ejerce una influencia indiscutible. Obliga a pensar. Nos obliga a todos a pensar. Lo que hace pensar es la inseguridad. Por eso le persigue tanto odio. ¡Mira!
Tal vez tenías razón. Había que darse prisa. Hemos tardado demasiado. Sí. La lección llega demasiado tarde. ¡Es una locura! ¡Yo no quiero morir! Calígula me manda deciros que os había convocado aquí para tratar asuntos de Estado. Pero hoy os invita a que comulguéis con él en una emoción artística. Por otra parte, ha añadido que al que no comulgue con esta emoción se le cortará la cabeza. Siento insistir, pero he de preguntaros si la danza os ha parecido hermosa. Ha sido hermosa, Cesonia. Hermosísima, Cesonia. ¿Qué opinas, Creas? Calígula es un gran artista. Muy bien, así se lo diré. Y ahora rápido, vosotros dos quedaos aquí. Esta noche seremos un centenar. Quedaos aquí, quedaos aquí. Lo que yo quiero es marcharme. He dicho que la danza ha sido hermosa. Y lo ha sido, lo ha sido. Depende de cómo se mire. ¿Qué ocurre? ¿Lo sabéis vosotros? El emperador nos ha mandado llamar. Puede que sea por lo del baile. ¿Qué baile? Sí, eso de la comunión artística. Me han dicho que Calígula está muy enfermo. Lo está. ¿Qué le pasa? ¡Por todos los dioses! ¡Va a morirse! No lo creo. Su enfermedad solo es mortal para los otros. Si esto puede decirse. Te entiendo, pero no tendrá otra enfermedad menos grave y más ventajosa para nosotros. No. Es una enfermedad que no admite la competencia. Con permiso, he de ver a Creas. Calígula padece del estómago. Ha vomitado sangre. Dioses todopoderosos, si se cura, prometo ingresar 200.000 sestercios en las arcas del Estado. ¡Júpiter! Llévate mi vida a cambio de la suya. Acepto tu ofrenda, Lépido, y te doy las gracias. Mañana irá por tu casa mi tesorero. No puedes saber lo emocionado que estoy. Así pues, tú me quieres. A César. No hay nada que yo no hiciera al instante por ti, pero de... esto es demasiado. No he merecido tanto amor. Pero... Tengo que no. Soy indigno. Llévaoslo. Ve, amigo. Y no olvides que Calígula te ha dado el corazón. ¿Pero a dónde me llevas? Pues a la muerte. ¡No! Has dado tu vida por la mía. No. Ahora ya me siento mucho mejor. No. ¿Eres feliz, Octavio, pudiendo dar tu vida por otro cuando ese otro se llama Calígula? No. Otra vez estoy como nuevo para todos los festines. ¡No quiero! Esto es una broma, ¿no? Muy pronto los caminos estarán cubiertos de mimosa junto al mar. Las mujeres llevarán vestidos ligeros. Habrá un gran cielo fresco, Octavio, abierto de par en par. ¡Las sonrisas de la vida! ¡Escucha! ¡No, la vida, amigo! Si la hubieses amado bastante, no te la habrías jugado con tanta imprudencia. Y cuando se pierde, siempre hay que pagar. Lleváoslo. ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No! A propósito, se me ha ocurrido un hermoso pensamiento que quiero compartir con vosotros. Mi reinado hasta ahora ha sido demasiado feliz. Ni peste universal, ni religión cruel, ni un solo golpe de Estado. En una palabra, nada que os permita pasar a la posteridad.
Comprenderéis que en parte es por esto por lo que trato de compensar la prudencia del destino. No sé si me habéis entendido. Quiero decir... En fin, yo soy el sustituto de la peste. Pero silencio, ahí llega Creas. Ahora te toca a ti, Cesonia. Calígula muerto. ¿Estás segura de esta desgracia? Sí, no es posible. Sí, ha estado bailando hace un instante. Precisamente. El esfuerzo le ha matado. No dices nada, Creas. Es una gran desgracia, Cesonia. ¡Has ganado, Creas! Bueno, falló. No te olvides de lo que te he dicho. Pero, ¿está enfermo, Cesonia? No, hermosa. Pero tú no sabes que este hombre duerme 2 horas cada noche. Y el tiempo que le queda sin poder dormir se lo pasa errando por las galerías de palacio. A ti te tienes sin cuidado lo que pensará este hombre en las horas mortales que van de medianoche hasta la salida del sol. No, no está enfermo. A no ser que inventes un nombre y medicinas para las úlceras de las que está cubierta su alma. Tienes razón, Cesonia. No ignoramos que calle. No, no lo ignoráis. Pero como todos los que carecen de alma, no podéis soportar que alguien la tenga en exceso. Tener exceso de alma. ¡Qué estorbo para todos, ¿no? Llamemos la enfermedad. Los pedantes quedarán justificados y satisfechos. Dime, Creas. ¿Tú has sabido amar alguna vez? Somos demasiado adultos para aprender, Cesonia. Además, a saber si Calígula nos daría el tiempo necesario para hacerlo. Es verdad. Me olvidaba de las instrucciones de Calígula. ¿Sabéis que hoy es un día consagrado al arte? ¿Por el calendario? Por Calígula. Ha convocado a algunos poetas. Tendrán que improvisar una composición sobre un tema dado. Desea que aquellos de vosotros que sean poetas tomen parte expresa en el concurso. En especial ha designado al joven Escipión y a ti, Senecto. Pero si no estamos preparados... Naturalmente habrá premios. Habrá también castigos. Pero puedo deciros confidencialmente que los castigos serán leves. Está todo dispuesto. Todo. Que entren los poetas. ¿Y los otros? Senecto y Escipión. Tema la muerte. Tiempo un minuto. ¿Quién compone el tribunal? Yo. ¿No es bastante? Sí, ya lo creo que lo es. ¿Vas a tomar parte también en el concurso, Cayo? Inútil. Mi composición sobre este tema está terminada desde hace mucho tiempo. ¿Y dónde puede uno conseguirla? A mi manera. La recito todos los días. Tengo algo en la cara que te molesta. Perdón. Hazme un favor, nada de humildad. Sobre todo nada de humildad. Con lo difícil que es aguantarte a ti, solo falta que no salgas con tu humildad. Continúo. Es la única obra que he compuesto. Pero es la prueba de que no ha habido en Roma ni un solo artista, ni uno, me oyes, cuyo pensamiento esté de acuerdo con su obra. Solo es cuestión de poder. Efectivamente. Los demás, a falta de poder, crean. Yo puedo prescindir de la obra. Yo vivo. ¿Vosotros qué esperáis? ¿Estáis listos? Creo que sí. Sí. Pues oídme bien.
Cuando yo toque el pito, empezará a leer el primero, pero en cuanto me oiga de nuevo, tendrá que interrumpirse y ceder el sitio al segundo, y así sucesivamente. Naturalmente será vencedor aquel cuya lectura no haya sido interrumpida. Preparaos. La organización es necesaria en todo, hasta en el arte. Muerte. Cuando más allá de las ondas de... Las tres parcas... Yo te llamo muerte. Recóndita oración y difusa. ¿Cuando niño? ¡Basta! ¿Pero qué tendrá que ver la infancia de un imbécil con el tema? ¿Me puedes explicar dónde está la relación? Pero callo si no he terminado. No traes tablillas. No me hacen falta. Adelante. Correr tras la dicha. Purificación del hombre. Cielo en que chorrea el sol. Incomparables fiestas bravías. Mi delirio desesperado. No sigas, te lo ruego. Eres demasiado joven para sacar las conclusiones verdaderas de la muerte. También lo era para quedarme huérfano. ¡Vosotros en fila! ¡Un falso poeta es un castigo demasiado cruel para mi gusto! Hasta ahora pensaba guardaros como mis aliados. Me figuraba que formaríais el último cuadro de mis defensores. Pero era ilusorio y desde hoy pienso contaros entre mis enemigos. Los poetas me son adversos. Puedo decir que es el final. Salid bien formados. Vais a desfilar por aquí lamiendo las tablillas para borrar las huellas de vuestra infamia. Atentos. En marcha. ¡Marchaos todos! Ha llegado el momento. Cayo. ¡No puedes dejarme en paz! Vamos, Cayo. Todo esto es inútil. Sé que has tomado una decisión. Déjame. Voy a dejarte, sí. Porque creo que te he entendido. Para ninguno de los dos, que tanto nos parecemos, habrá ya salida. Me voy muy lejos, a indagar las causas de todo esto. Adiós, querido Cayo. Cuando todo haya terminado, no te olvides que te he querido. ¿Qué te ha dicho? No podrías entenderlo. ¿En qué estás pensando? En él.
y también en ti. Pero es lo mismo. ¿Qué te ocurre? Se ha marchado, Escipión. He terminado con la amistad. Me pregunto por qué sigues tú aquí. Porque yo te gusto. No es eso. Creo que lo entendería si te mandara a matar. Podría ser una solución. ¿Por qué no lo haces? Pero aunque solo sea por un minuto, ¿no podrías abandonarte y vivir libremente? Hace ya muchos años que me ejercito en vivir libremente. No hablamos de la misma libertad, entiéndeme bien. Puede ser tan bello vivir y amar con el corazón puro. Cada cual consigue la pureza como puede. Yo corriendo tras lo esencial. Pero nada de esto sería obstáculo a que te mandase matar. Sería la consagración de mi carrera. Ven. Échate junto a mí. Apoya la cabeza en mis rodillas. Así estás bien. Todo está callado. Todo está callado. No oyes ese ruido de hierro. No distingues los mil rumores minúsculos que delatan el odio en acecho. Nadie se atrevería. ¡Sí, la necedad! La necedad no mata, hace prudente. La necedad es homicida, Cesonia. Lo es cuando se estima agraviada. No me asesinarán los padres o los hijos de mis víctimas. Esos han comprendido. Tienen en la boca el mismo sabor que yo. Pero los otros, de quienes me he burlado, a quienes he ridiculizado, frente a su vanidad, estoy sin defensa. Nosotros te defenderemos. Somos aún muchos los que te amamos. Sois cada día menos. He hecho lo necesario para que así sea. No, no te matarán. O antes de que te toquen bajar algo del cielo y los consumirá. ¿Del cielo? Pobre mujer, el cielo no existe. ¿Pero a qué viene tanto amor de repente? Esto no figura en nuestro pacto. No bastaba con verte matar a los otros sin que fuera preciso saber además que vas a morir. No basta con que te acoja cruel y destrozado y que respire tu olor a crimen cuando te echa sobre mi cuerpo. Día tras día, veo cómo va muriendo en ti lo que aún tiene rostro humano. Pero las inquietudes que me causas me han endurecido de tal forma el espíritu que ya no me importa que no me quieras. Lo único que quiero es que te curen. Tú eres todavía un niño, toda una vida por delante. Puedes pedir algo más que toda una vida. Todavía estás tú aquí. No quieres que me marche, ¿verdad? No lo sé, pero sé por qué estás aquí. Por tantas noches de placer agudo y sin alegría, y por todo lo que sabes de mí. Tengo 27 años. No son muchos. Pero en este instante en que mi vida parece, sin embargo, tan larga y tan cargada de despojos, tan cumplida en una palabra, tú eres mi único testigo. Y no puedo luchar contra una especie de ternura mezclada de vergüenza. Por la mujer vieja que pronto vas a ser. Dime que no quieres que me vaya. No lo sé. Solo tengo conciencia, y esto es lo más terrible, de que esa ternura y esa vergüenza son el único sentimiento puro
que me ha dado hasta ahora la vida. ¿No sería mejor que desapareciera el último testigo? Esto carece de importancia. Lo que me has dicho me hace feliz. ¿Pero por qué no quieres compartir esta felicidad conmigo? ¿Quién te ha dicho que yo no soy feliz? La felicidad es generosa y no vive de destrucción. Entonces hay dos clases de felicidad y yo he elegido la de los criminales porque soy feliz. Hubo un tiempo en que creí haber llegado al límite del dolor, pero no. Se puede ir más lejos todavía. En los confines de aquella región se encuentra una felicidad estéril y magnífica. Mírame. Me río al pensar que toda Roma durante años evitó pronunciar el nombre de Drusila. Durante años Roma estuvo en un error. El amor no me basta. Comprendí entonces y lo comprendo ahora al mirarte. Porque amar a un ser es querer envejecer con él. Yo no soy capaz de amar así. Ver envejecer a Drusila habría sido mucho peor que verla muerta. La gente cree que un hombre sufre porque el ser a quien amaba muere en un día, pero su verdadero dolor es más grave. Es el descubrimiento de que tampoco la pena dura. Ni siquiera el dolor tiene sentido. Ya ves que no tenía excusa, ni la sombra de un amor, ni la amargura de la melancolía. Estoy sin coartada. Pero hoy me siento más libre, aunque años atrás, porque me he librado del recuerdo y la ilusión. Sé que nada es duradero. Saber esto. Solo dos o tres en toda la historia lo hemos vivido de veras. Solo dos o tres hemos llevado a cabo esta loca felicidad. Cesonia, has presenciado una tragedia muy curiosa hasta su desenlace. Es tiempo de que baje el telón para ti. Esta libertad espantosa. No te quepa la menor duda. Sin ella yo habría sido un hombre satisfecho. Gracias a ella he conquistado la divina clarividencia del solitario. ¡Vivo y mato! Ejerzo el poder delirante del destructor. Comparado con él, el del creador no es más que un remedo siniesco. ¿Es esto ser feliz? ¿Esta redención irresistible? ¿Este desprecio universal? ¿La sangre? ¿El odio en torno mío? ¿La alegría sin tasa del asesino impune? ¿Esta lógica implacable que estruja vidas humanas? ¿Qué te está estrujando, Cesonia, para conservar la soledad eterna que deseo? No, sin ternura. Hay que acabar pronto. El tiempo apremia. El tiempo apremia, Cesonia amada. Tú también eres culpable. Pero matar no es la solución. ¡Calígula! Tú también eres culpable. Por lo tanto, ¿qué más da un poco más o un poco menos? Pero ¿quién se atreverá a condenarme en este mundo sin juez, en que nadie es inocente? Yeah.
¿Ya lo estás viendo? ¿No ha venido el Helicón? La luna no será para mí. Qué amargo es tener razón y haber de proseguir hasta el fin. Ruido de armas, la inocencia prepara su triunfo. Sí, tengo miedo, pero no importa. Tampoco el miedo dura. Después volveré a encontrar aquel gran vacío que calma el corazón. Todo parece tan complicado y sin embargo todo es tan sencillo. Si me hubiesen dado la luna, si bastara con el amor, todo habría sido posible. Pero ¿dónde calmar esta sed? ¿Qué corazón, qué Dios tendría para mí la profundidad de un lago? Ni en este mundo ni en el otro, nada está hecho a mi medida. Y yo sé, y tú lo sabes también, que bastaría con que lo imposible fuera. He tendido las manos, tiendo las manos y a quien encuentro delante es a ti, siempre a ti, y estoy lleno de odio hacia ti. No seguí el camino que debía y no he llegado a nada. Mi libertad no es la buena. Seremos culpables para siempre. Esta noche pesa como el dolor humano. ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia! Estoy vivo.